Jonah, ¿estás ahí? ¡Ah, maldición! No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. La entrada está llena de trampas. La Trinidad aún no termina. Están protegiendo algo. 6 semanas. Y aún no hay pistas concretas sobre quién dirige la unidad local de la Trinidad. Pero hablé con algunas personas en la ciudad que están emocionados de que un VIP los visite el Día de los Muertos. Su nombre es Domínguez. Deberíamos investigarlo. Siento no haber esperado. Ten cuidado.
¡Lara! ¡Wow! Esto es asombroso. Tanta investigación valió la pena. Sabemos qué busca la Trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la Trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. Pero ¿quién pudo alterarla así? ¡Lara! ¡Hay que salir de aquí! ¡Lara! ¡No puedo ya! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí, aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? ¿Reagruparte en el café? El doctor Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas, veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto, me muero de hambre. Me comería una ballena. ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario, más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira. El acertijo. Son indicaciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al suroeste del río Amazonas. Brasil. Perú. ¿Perú? Esta fecha que vi en las ruinas, si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un 13. Pero ¿qué tal si en realidad es un 8? Con la precesión se... precesión. La tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. Okay. En el calendario maya, esos son 2000 años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Muéstrenme. ¿También escuchaste eso? Hay que seguirlo. Espera, espera. La Trinidad vigila este lugar. Intenten no mezclarnos.